Nos encontramos en la casa de Mirelis Jiménez, propietaria de El Solar, donde en esta semana pues sucedió algo que muchas personas pues la han visto de una forma y de otra, y nosotros hemos querido venir a investigar de primera mano lo que no se ve en el video y lo que pasó antes de comenzar a grabar. Así que Mirelis, muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Usted nos puede decir qué fue lo que pasó allá? ¿Cómo se presentaron los militares allá al lugar? Primero llegaron dos y me dijo, Julio está guapo porque el permiso está vencido. Eso se fueron. Después llegaron dos más, diciéndonos que había que apagar la pala y traer la pala. Y el dueño de la pala no quería porque la dueña del permiso supuestamente, o soy yo, y yo era que tenía que resolver eso. Yo decía que sí, que me iba a resolver eso. De hecho vine a donde Julio a hablar con él y no estaba y no me pude comunicar con él. Cuando estoy aquí, ya habían dos. Y como parece que él se rebeló a bajar la pala, entonces vino. O sea, cuando dice que se rebeló es... No quiso. O sea, el señor, el dueño de la pala, ¿verdad? El dueño de la pala sí no quiso a bajar la pala, que eso era lo que supuestamente decían ellos. Entonces fue a buscar un mayor, no sé, un mayor. Y ahí mismo, cuando el mayor subió, duraron ahí un tiempecito, ahí entre bájala y se resuelven allá, que él mandaron a buscar la pala. Él no quería, él decía que la pala no hablaba, que la que hablaba era uno. Y yo era la que tenía la responsabilidad. Y yo la asumí así. Bueno, entonces en ese, que no, que la pala, que ni él ni yo, que es la pala. Al él revelarse, a no traer la pala, entonces, pero yo le dije, pero vámonos en la guagua, y porque no quería, y ella resolvió. Y cuando ya se iba a subir en la guagua, fue que pasó lo que pasó en el video. Eso es lo que yo tengo que decir. Y bien, cuando usted dice todo eso, se refiere al que estaba encargado de la pala en ese momento. O sea, que se revela. Los militares se presentaron de manera fuerte, agresiva, o fueron capaces de manejar la situación hasta lo último. Mira, déjame decirte que ellos fueron con buena forma, sí. Incluso me decían, pero bájela, que allá se resuelve eso. Cuando viene a ver 10 minutos, ya ustedes vuelven para acá. Y nada, estaba negado que su pala él la tenía en alquiler y que su pala no tenía culpa, que era yo. Eso fue todo lo que pasó. Entonces ya el último, él decidió bajar, pero no en la pala. Él quería bajar e hizo un guardia, pero vamos a resolver eso allá. Y cuando él quería bajar, subirse a la guagua, intentó subirse a la guagua, fue que ellos los amaquearon. Y ahí lo esposaron y nada, lo trajeron. Ya eso es todo lo que tengo para decir. Ya lo demás está ahí en el video. Bien, muchísimas gracias.